Kirill, Kirill, despiértate, ¿puedes oírme, Kirill? Oh, me quedé dormido. Llevo 5 minutos moviéndote. Oh, perdón, me dormí tan profundamente y volví a tener esa pesadilla. Es la misma. La he sufrido durante meses. Deberías ver a un médico, un neurólogo. Fui al neurólogo. Solo me falta ver a un psiquiatra. Muy bien. ¿Y si visitas a una clarividente? ¿A dónde? ¿Quién? Durante todo un mes, Kirill había sufrido de pesadillas. Apenas si dormía. Los médicos le decían que era por falta de vitaminas. Aún así, las pesadillas no paraban. Kirill estaba tan desesperado que decidió ir a nuestro pueblo en busca de ayuda. Buenos días. Ya veo por qué estás aquí. Siéntate. Sé cómo ayudarte. ¿Cómo lo sabe? Aún no le he dicho nada. Mi mamá no lo sabe. Mamá lo ve. Veo la ausencia de sueño en el último tiempo. Has sufrido de pesadillas. Así es. La misma pesadilla. Donde me mata el dueño de nuestra empresa. Y estoy muy preocupado por ello. Bueno, no porque crea que vaya a pasar. Por el contrario, el señor Sergio y yo tenemos una relación armoniosa. Llevo 3 años trabajando allí. Y me ha encargado uno de los departamentos. Espero que me encargue más. Quiero seguir creciendo profesionalmente. No en vano sueñes con esas pesadillas. Veo que debes renunciar a tu trabajo. Necesitas cambiar de trabajo. De lo contrario, podrías meterte en serios problemas. ¿Con qué lógica cambiaría de trabajo? ¿Me va bien allí? No vine a verla para escuchar esto. Te ayudaré a deshacerte de tus pesadillas. Consigue una almohada nueva. Tu almohada está rellena con algo sintético. Por eso tienes pesadillas. Hay un presagio que dice que debes dormir en una almohada rellena de plumas para evitar las pesadillas. Y es verdad. Sin embargo, no puedes quedarte más en ese trabajo. Veo que te traerá muchos problemas. Bueno, cambiaré la almohada, aunque tengo una ortopédica nueva. No importa, compraré una con plumas. No veo la relación con el trabajo, pero gracias por el consejo. Hasta luego. De camino al trabajo, Kirill se compró una almohada nueva, como se lo había aconsejado Raisa. Pasé a comprar una almohada nueva. Como trabajamos hasta tarde, la tienda ya iba a estar cerrada. Mira qué bonita es, ¿la ves? Sí, con una pluma de ganso. Es costosa. Dicen que si duermes sobre las plumas, no sufrirás pesadillas. ¿Viste a la clarividente? Sí, eso es lo que me dijo ella. Bueno, voy a intentarlo esta noche. Buenas tardes, señor Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes. Kirill. ¿Sí? Pasa más tarde por mi despacho. De acuerdo. Qué raro. ¿Para qué me necesitará? Puede ser cualquier cosa. Mientras no me despida. Ah, no pienses eso. Tus informes están bien hechos. Y tienes una base de clientes constante. Tal vez te quiera ofrecer otro puesto. ¿Y qué? ¿Por qué no?
Quería la pena si pudo esperar hasta la tarde para ir a ver a su jefe. Cuando fue a su oficina, estaba impaciente por saber qué le diría el señor Sergio. Kirill, estoy satisfecho con tu trabajo. Gracias. Mañana me reuniré con nuestro cliente más grande. Es una alianza de años. Quisiera que estuvieras en el desayuno de negocios. Es hora de crecer. Señor Sergio, gracias por su confianza. Te espero a las 12 mañana. La secretaria te enviará la dirección a donde debes llegar. Procura no llegar tarde. Por supuesto que llegaré a tiempo. Por hoy estás libre. Lo entiendo. Bueno, gracias. La secretaria le dio a Kirill la dirección del sitio donde iba a tener lugar el encuentro. Sin embargo, cuando Kirill llegó al sitio, no encontró ni a su jefe Sergio ni al cliente. Sí, dime. Señor Sergio, buenas tardes. Llegué al puesto pactado, pero no había nadie. No sé qué pasó. Tal vez me equivoqué de dirección. No, Kirill. Lo que pasa es que la reunión se pospuso. Tuve que viajar a nuestra sucursal en otra ciudad. Volveré en una semana. La secretaria debió haberte notificado. Lo entiendo bien. Pensé que yo era el que... No, Kirill. Está bien. Discúlpame. Tan pronto vuelva, hablaremos de nuevo. Ahora debo irme. Entiendo. ¡Qué suerte tengo de haberlo encontrado! Disculpe, ¿nos conocemos? No, pero veo que te dirigías al restaurante a reunirte con una persona que no apareció, ¿sabes? A mí me pasó igual, se suponía que iba a comer con una amiga y me llamó mientras yo estaba llegando y me dijo que ya no podía ir. Me llamo Julia. Encantado de conocerte, Julia. Mi nombre es Kirill. Genial, Kirill. ¿Quieres desayunar conmigo? Porque la verdad no me gustaría estar sola. Para ser sincero, se suponía que iba a reunirme con unos clientes para un desayuno de negocios. Por lo visto, mis planes también cambiaron, pues sí tengo algo de hambre. ¿Entonces me acompañas? Será un placer, Julia. Kirill pasó dos espléndidas horas con Julia. Ella le gustó mucho, y por eso compartieron sus contactos. Después del desayuno, Kirill volvió a la oficina. Ayer el señor Sergio me invitó a participar en una reunión con uno de sus clientes. Debimos haber tomado un desayuno, pero pasó algo de último momento y se canceló. Así que primero fui al restaurante y luego a la oficina. Sí, el señor Sergio llamó. Dijo que tenía que irse urgente. Ahora sí podemos relajarnos un poco porque nos tenía muy atareados. Todos los días exigiendo los informes. Es cierto. Esos informes son tan tediosos. Bien, tomemos un respiro. Hola. ¿Qué tal si nos vemos esta noche? Por supuesto, me encantaría, Julia. ¿Cómo te encuentras? ¿Duermes bien? ¿Raisa te ayudó? Mira que sí, me ha servido. He dormido como un bebé con mi nueva almohada anoche. Entonces es cierto lo que dicen sobre ella. Bueno, no estoy seguro de que haga muchas cosas, pero me ayudó a dormir. Escucha, Igor, tengo que pasar por el banco. Y la verdad es que no voy a alcanzar a hacer nada. Déjame ir ahora, ¿de acuerdo? Terminaré con mis informes mañana. Sí, por favor, solo mantente en contacto, por si acaso. Muy bien, no hay problema. Mira, estaré aquí mañana a la hora del almuerzo, ¿vale? Kirill y Julia tuvieron una noche maravillosa. Durante los 5 días posteriores a ese encuentro, no hubo un día en que no se vieran. A pesar de lo mucho que a Kirill le gustaba Julia, él no sabía casi nada de ella. Y yo también me siento así. Pero no te conozco de nada. ¿Y para qué? ¿Por qué necesitas saber de mí? Creo que tener una relación tan descomplicada como la nuestra es lo mejor que hay. Bueno, está bien, como digas. ¿Podemos vernos esta noche? Estaré ocupada esta noche, pero puedo verte mañana. Tengo algunas ideas, ¿sabes qué? Puedes buscar otro hotel, no me gustó este.
Está bien. Buscaré algo más bonito. Mi conejito. Pasaron más de 3 días. El señor Sergio aún no aparecía por la oficina. Viendo esto, Kirill aprovechó su ausencia para ver a Julia. Él estaba completamente enamorado. Pues sí, ya me convertí en un perezoso. El señor Sergio estará aquí pronto. Debemos hacer la revisión urgente. Sí, me pondré a eso hoy. ¿No te pasa nada? Estás actuando raro últimamente. No me vas a creer. Pero conocí a la mujer de mi vida. ¿Así nada más? Sí, así. Es extraordinaria. Solo llevo saliendo con ella una semana y ya estoy listo para proponerle matrimonio. Pues me alegro por ti. Lo que hace una buena noche de sueño. Ni que lo digas. Las cosas han cambiado mucho desde que dejé de tener pesadillas. Sí, pero con el trabajo vas mal. No tardes mucho. Sí, me pondré en ello. Bien. 2 días después, Kirill volvió a encontrarse con Julia. Tras el momento de pasión, Julia se marchó como de costumbre. Kirill. Oh. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Pasaba por aquí. Oye, esa chica de ahí, la que acabas de acompañar a la entrada, ¿ella es la mujer de tu vida? Pues sí, es ella. Es Julia. Estás en problemas. No entiendo. No sabes quién es ella, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Seguro que es ella? Claro que sí. La vi fijamente. Ahora entiendo por qué me dijo que cambiara de trabajo. Fui un tonto al no escucharla. Yo debí hacerlo. Compré una almohada de plumas de ganso siguiendo su consejo. Ahora duermo bien, pero no dejé mi trabajo. Y ahora tengo un gran problema. Conocí a una mujer. Julia es muy hermosa y sensual. Y tan libre, independiente. Nos vemos casi todos los días. En diferentes hoteles. Honestamente, nunca había estado con alguien así, pero resulta que es la esposa de mi jefe, el señor Sergio. Mi jefe no está en la ciudad. Se fue a visitar otra sucursal en otra ciudad. Primero por una semana, y luego se quedó allí. No está claro cuándo volverá, así que mientras él está afuera, su mujer se divierte conmigo. Ay, Julia. Me enamoré de ella. No sé qué hacer ahora. No lo entiendo. Probablemente tenga razón. Tengo que dejar mi trabajo. Porque si el señor Sergio llega a enterarse, él podría vengarse de mí. Ahora que amo a Julia, encontré otro trabajo y luego le propondré matrimonio. Yo no los veo juntos, a ustedes dos. Y si no te vas de la ciudad, podrías meterte en muchos problemas. Entiendo. Lo tendré en cuenta, pero se equivoca con lo de Julia. Mi mamá nunca se equivoca. No funciona así. Todo el mundo comete errores. Ya te dije lo que veo. Depende de ti si lo crees o no. Kirill quiso proponerle matrimonio a Julia para marcharse con ella a algún lado. Sin embargo, Julia estuvo ocupada durante varios días. Finalmente, se encontraron. Lo que pasa es que me han aconsejado que cambie de trabajo y quiero mudarme. ¿Cómo así? Sí. Pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Ya sé que no estás soltera. Y también sé quién es tu marido. Es maravilloso. Es genial que lo sepas todo. Y que entiendas que no me voy a divorciar. Haz lo que creas conveniente, además. No le tienes que tener miedo a mi marido.
¿Pero qué pasa con nosotros? Kirill, ya sabes, pensar demasiado es muy poco saludable. Tú acaba de una vez, sácate de la cabeza esa loca idea de mudarte, de que te despidan. Sabes, estoy algo ocupada, te llamaré más tarde. ¿Te parece bien? Ya está. Creo que está todo dicho. Y ya sonríe. La vida es una sola. Pídeme un taxi, tengo que irme. Pasaron 2 meses y Kirill ni se fue de la ciudad ni renunció a su trabajo. Además, seguía reuniéndose con Julia los fines de semana. El señor Sergio no sospechaba nada. Incluso le aumentó el sueldo a Kirill. ¿Entonces será grande? Sergio les dio bonificaciones a todos. Yo saqué una buena suma, todos los demás también. Pero a ti te tocó una gran suma. 500,000. ¿En serio? No puede ser. La contadora estaba igual de sorprendida. Corrió a ver a su jefe para saber si había sido un error. Lo corroboró y era cierto. Me pregunto, ¿por qué razón? Julia ha estado haciendo un buen trabajo protegiéndote, bien por ti. ¿Estás celoso? Quizás un poco. A nuestro jefe le salieron unos cuernos enormes y no se ha dado cuenta. Es gracioso saberlo si supiera quién le está dando semejante bono. Igor, ¿qué estás diciendo de mí? Decía que usted nos dijo que al final del día deberíamos verificar el 100% de todo y nos está alcanzando el tiempo. Es lo que decía. Pues ve a tomar un café. Hay una cafetería en el segundo piso. Da una vuelta y trae algo para todos. Hace poco fuimos. ¿A dónde? A comer. Pues ve y come de nuevo, anda. Y tráeme un café. Bien. Tengo una pregunta delicada que hacerte. Kirill, no eres estúpido. De hecho, me gusta cómo piensas, por eso quiero ponerte a cargo de esto. ¿Qué debería hacer? Es sobre mi mujer. Ella es atractiva, Julia. Es hermosa. Sí. Yo creo que tiene una aventura con alguien, pero no tengo pruebas. Consíguelas. Quiero saber si ella me es fiel o no. ¿Viste la cantidad de tu bono? Dime, ¿te sorprendió? Sí, que lo hizo. Es tu adelanto por el trabajo. Te pagaré 1,000,000 si haces lo que te pido. Raisa, ahora lo entiendo. Pensé que sabía más que usted, pero me equivoqué. Y no volveré a hacer las cosas a mi manera. Ya he causado suficientes problemas. Veo que Julia y tú siguen siendo amantes. Sí. Y mi jefe sabe que su mujer tiene un amante. Aunque no sabe quién. Así que te dijo que encontraras al amante de Julia. Incluso es gracioso. Pero al final no. No sé qué hacer. Estoy en un callejón sin salida. Tienes que decirle la verdad a Sergio. Tienes que hacerlo mañana por la mañana. Me va a matar. No lo hará. Haz lo correcto. No lo sé. Te he dicho lo que veo. Depende de ti lo que hagas. Kirill se dio cuenta de que Raisa tenía razón y que, tarde o temprano, su jefe Sergio descubriría la verdad de todos modos. Kirill no durmió toda la noche. Por la mañana se fue a trabajar. Me alegra que estés aquí. El jefe me dijo que te llamara. ¿Tú me delataste? ¿A qué te refieres? Kirill no sabía cómo comportarse. Algo en la mirada de Sergio no presagiaba nada bueno. Adelante. Quiero que conozcas a mi esposa Julia, si es que no se han presentado. ¿O se conocen? Sergio, detén todo este circo. ¿No ves que él está asustado? Tu hombre es un cobarde, pero tú lo elegiste. ¿Lo elegiste? ¿Qué significa eso? Mi mujer decidió que quería un bebé, pero
Ya no es una mujer joven y yo tampoco lo soy. Nos hicieron pruebas. Había riesgos. Recomendaron que el padre del bebé fuera joven, según el médico. Pero Julia no quería un niño probeta, así que se las ingenió. Bueno, a ella le gusta darse gustos, por lo que siempre me he hecho el de la vista gorda, que haga lo que quiera. Estuviste en su radar durante mucho. Te vio en una fotografía de algunos de los empleados. Y luego, te escogió para tener el bebé. Yo me fui de viaje y todo se dio muy bien, por cierto. ¿Todo salió tan bien? ¿Sí? No, ¿qué hay de malo en eso? Quiero decir, míralo, es la misma viva imagen de tu padre cuando era joven. Pensé que era perfecto. El bebé se parecerá a su abuelo. Dijiste que podía elegir a quien yo quisiera, así que lo hice. Bueno, ¿por qué no me dijiste? ¿Y por qué tenía que hacerlo? Te encanta cuando tengo aventuras. ¿Cómo podía negarte ese placer? Esperen. Así que te acostaste conmigo para quedar embarazada. ¿Y para qué? ¿Estás esperando un hijo mío? Sí. Julia espera un bebé. Y yo seré el padre. Y ya. Igor me delató. Solo él sabía que yo tenía una aventura con Julia. No. Mi esposa solo lo confesó. Deberías renunciar. No necesito esa clase de empleados, tú sabes. Olvídate de Julia y del bebé. Dime, ¿fui claro? Resulta que se han aprovechado de mí. Qué despreciables son. Difiero. Creo que a todos nos fue bien. Te enviaré el dinero que te prometí, bueno. Pero no quiero volver a verte. Cariño, eres tan generoso. Kirill renunció a su trabajo y se trasladó a otra ciudad, donde encontró uno nuevo. Nunca volvió a ver a Julia ni a su ex jefe Sergio. Para evitar las pesadillas, duerme siempre sobre una almohada rellena de plumas. Es un viejo presagio, seguro.